Ochoa, también refuerzo de Chivas, que le pega muy desviado. Al 33, el Homie Castillo, refuerzo para Jean Bouzoux, refuerzo, la va a ganar muy bien, mete la diagonal, Cabañas, no puede, le queda a Vera y salva a Michel, que regresaba de la lesión. Aquí la repetición, buena atajada del arquero. Al 36, Ángel Reina, con otra adquisición, Juan Carlos Valenzuela, va para Cabañas, Reina, con la diagonal para Bouzoux. Y el chileno le pega así de zurda, imposible. 1-0 ya ganaba el América. Primer gol en partido oficial para el chileno con su nueva camiseta. Y el América también estrenaba este nuevo diseño. Al 41, corre para Chivas, remata Ochoa y ataja Ochoa. Guillermo, para el Pardo no pudo jugar porque el Stuttgart no ha mandado su pase internacional. Viajó de Oquis. Al 51, tiro libre de Alejandro Argüello. Va a peinar Robert de Piño y se le encuentra Luis Michel. Con buenos reflejos, otro refuerzo de la América ahí, de Piño, ya lo vio. Tiro libre de Ramoncito Morales. Remata Ponce, pega en Enrique Vera y es autogol del paraguayo, 1-1. Al minuto 56, es clave la repetición. Como la pelota golpea a Vera, es autogol. Al 65, Solís, el Tepa, con Ochoa. Aguanta, le pega y apenas desviado. América fue mejor en el primer tiempo, Chivas fue mejor en el segundo. Una última para las Águilas, el remate de Esqueda, ataja Michel, 1-1 final. Chivas y América disputaron un duelo calientito y con mucha intensidad. El rebaño vino de atrás y encontró un mejor equilibrio dentro de la cancha, mientras que América no logró un buen manejo de partido. Bastante bueno, creo que el equipo mostró mucha personalidad, mucha intensidad, que era lo que era la intención desde un inicio. El equipo tuvo oportunidades, jugó bastante bien, y pues bueno, para ser la primera vez que jugamos todos juntos, lo hicimos bien, ¿no? Nada, muy intenso, fue un partido muy peleado, y bueno, creo que se jugó bien, le agradó a la gente, ¿no? Eso es lo importante. Pues yo creo que igual Chivas tuvo un poquito más de jugadas de peligro, ¿no? Igual que salvó Ochoa, pero también el equipo de América llegó en dos o tres ocasiones, ¿no? Y concretó una. Este día Chivas cumple 52 años de haber conseguido su primer título, cuando le ganó a Irapuato 1-0 con gol de Salvador Reyes. Por otra parte, Pavel Pardo viajará mañana a tierras alemanas para arreglar situaciones personales. No estará en el duelo ante Tigres y estará de vuelta para el duelo ante los rojinegros del Atlas. En el Robertson Stadium de Houston, Texas, Jaime Batis, ESPN.